Hola, Juan Carlos. Mira lo que pasa si echo estos dulces en una botella llena de repeticón. ¡No! When you're cleaning your room, no the people. Me. Te amo tanto que haces que quiera gritarlo a los cuatro vientos. Ay, yo te amo tanto que quiero prender el mundo en las llamas demoníacas de la pasión, sin dejar nada más que destrucción a su paso. ¡Ah, qué adorable! No vayas a subir los pies a la cama. Malo, malo, eres chico malo. Muchachos, nada más para recordarles que no se puede comer dentro del salón de clases, ¿no? Malo, malo, eres chico malo. Bienvenidos a la parte principal del museo. Aquí no se pueden tomar fotos para no dañar las pinturas. Malo, malo, eres chico malo. Chico malo, chico malo. Solo me recostaré para tomar una siestecita. 10 minutos después. ¡Me siento asombroso! ¿Ah? Solo pasaron 10 minutos. Ah, dormiré un poquito más. Quizás 3 horas. 3 horas después. ¿Por qué me siento así? Me pregunto por qué las personas siempre cierran los ojos cuando se besan. ¡Ah! No lo sé. Uy, ahora lo entiendo. ¡Sí! Señor abogado, si yo tengo un almacén de ropa y un perro me daña un vestido, ¿el dueño del perro me tiene que pagar el vestido? Claro que sí, el dueño del perro le tiene que pagar el vestido. Entonces me debe $100, porque el perro que me dañó el vestido fue su perro. Claro que sí, aquí están los $100. ¿Sí ve, señor abogado, cómo le gané esta? Claro que sí, caballero, usted me ganó $100 del vestido. Pero ahora yo le gano $1,000 por la consulta. ¿Cómo se dice electricista en japonés? No lo sé. Yokito Fokito.
qué ganas de no hacer nada. Voy a crear una asociación de gente que no tiene ganas de hacer nada. Algo así como Desganados Anónimos. ¿Sin fines de lucro? Sin fines de nada. Ok, anótame. Anótate vos. Les juro, ya no sé qué hacer. No puedo disimular que no quiero trabajar. Pero el jefe no se va, no se va, no se va. A mí la psicóloga me dijo, vos amate. Y bueno, acá estoy, amate nomás. Boquetatite. Dime, ¿a quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? ¿Y usted por qué no trabaja? Por un problema que tengo en la vista. Ah, sí. ¿Y cuál es ese problema? Que no me veo trabajando. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, yo pienso que es el que me da después de que como. ¿Sabes por qué no voy al gimnasio a hacer pierna? No lo sé. Porque ya tengo dos. Mi mamá, ¿cuándo juego? Ya deja de gritarle al juego, pareces tonto, hasta el otro cuarto se escuchan tus gritos. Mi mamá cuando ve la novela. No, ¿por qué, Ricardo Patricio? ¿No estás viendo? ¡Ella es tu verdadero amor! Hijo, ¿estás borracho? No, mamá, yo no estoy borracho, mamá. Cierra la luz, apaga la puerta. No, hijo, en esta casa no hay fantasmas. ¿Por qué lo preguntas? Porque la empleada me lo dijo. En ese caso, alista la ropa que nos vamos ya mismo de esta casa. ¿Por qué, papá? Porque nosotros no tenemos empleada. Mira, hijo, una estrella fugaz pide un deseo. Deseo tener muchos amigos y que vengan a mi fiesta de cumpleaños. Soy un cometa, imbéciles. Oh, mi cabeza. Hey, ¿dónde estamos? ¿Primera vez? ¿Prisión? ¿Y ahora qué hicimos? Ni idea. Yo tampoco lo sé, pero me hice este adorable tatuaje.